Bueno, amigos de Revista Mundo Ciclístico, hoy en la quinta etapa, rumbo al alto de la línea, tenemos un gran talento, un gran ciclista, Juan Esteban Guerrero, y vamos a comenzar a hablar un poquitico de quién es Juan Esteban. Comenzamos a hablar de este equipo UCI Continental, Europa, el Electro Hiper Europa, pero bueno, dejemos que sea Juan quien nos cuente parte de esa historia. Acomodamos esto, este trípode aquí, y estamos listos para empezar. Juan Esteban Guerrero. ¿Quién es Juan Esteban Guerrero? ¿Cómo empieza esa carrera en el ciclismo? Sabemos que ese título sub-23 en verdad marcó mucho y marca mucho acá quién será el gran futuro del ciclismo en Colombia. Pero Juan Esteban, bienvenido a este momento confort junto al gran talento del ciclismo colombiano. Y cuéntanos, ¿quién es Juan Esteban? Bueno, yo soy Juan Esteban Guerrero Arias, tengo 23 años y soy de Guadalajara, Cundinamarca. Empecé en el ciclismo más o menos a los 8 años. Mi padre fue corredor, mi hermano Carlos Andrés también fue corredor, y pues tengo otro hermano que también está aquí corriendo el clásico, que corre por el Sistecrédito, pues que también es ciclista. Bueno, de los títulos que has conseguido acá en Colombia, ¿cuál es ese que en verdad te ha marcado muchísimo? Supongo que es el título campeón nacional sub-23 del año pasado, ¿no? Sí, la verdad que ese título fue demasiado especial. Lo trabajé muchísimo, lo trabajé mucho, vivía en el Carmen de Oral. Lo trabajé mucho con Camilo Castiblanco, él todos los días me acompañaba a entrenar. Y nada, yo creo que esa fue la victoria más importante y especial para mí. ¿Cómo se da ese paso a Europa? Cuéntanos a todos, me he dicho acá, es un grupo de aficionados, de profesionales, Revista Mundo Ciclístico. ¿Cómo llegan los corredores a Europa? O sea, uno ya se gana el campeón nacional sub-23 y le dicen, oye, venga para acá, o cómo es la barra. No, primero yo estuve en el CAR Rural en el 2019, en mi segundo año sub-23. Pues el primer año sub-23 que hice, corrí la Vuelta a la Juventud y gané 2 etapas. Entonces ahí me contacta un representante, me lleva al CAR Rural. Y mi paso por el CAR Rural fue un poco complicado, allá en Europa... Pues... ¿Por qué es complicado? Cuando dices un poco complicado, adaptación, las carreras, mucha leña, los europeos lo tratan de cascar al colombiano, ¿me entiendes? Todo eso pasa en todos los deportes, pero... No, la verdad que fue más, de cierta manera, culpa mía. La primera vez que fui en enero, no llegué muy bien físicamente. Ya luego vine a mitad de año aquí a Colombia, me preparé muy bien, luego volví a ir en julio y ahí sí ya hice como 3 segundos puestos, como 3 también tercer puestos, la verdad no recuerdo bien. Y la idea era volver el otro, me estrelló un carro después allá, entonces eso paró como un poco como la buena racha que llevaba. Luego la idea era volver a Europa con el Caja y... pues no sé qué pasó, está la hora que no vendieron el contrato. Y bueno, el aún año no pasado, lo han mandado, sí. Seguimos esperándolos. El año pasado, luego de ganar el campeonato nacional, sí tuve varias personas que me dijeron, un equipo, pues una persona que me dijo de un equipo World Tour allá en Europa, pero pues también sigo esperando el contrato. Entonces, el paso al Electro Hiper lo hice gracias a un representante que se llama Diego Milán. Trabaja pues de la agencia Alesport, que es con la agencia de Pogacar, y nada, este año empezamos bien la temporada. Bueno, ¿y qué tipo de corredor es Juan Esteban Guerrero? ¿Sprinter, media montaña, alta montaña, parejito para todo? La verdad es que paso muy bien la montaña, me sé defender y soy un corredor rápido. No me considero un gran sprinter, pues, explosivo, sí, cuando se requiere. Exactamente, paso bien la montaña y soy rápido, entonces eso me favorece mucho para Colombia. Bueno, Juan Esteban, pues en verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este momento confort junto al talento del ciclismo colombiano. ¿A la etapa de hoy de la línea? Bueno, esperamos salir aquí a robar puntos en la primera meta de adelante. Y ahí en adelante, y acomodarse. Espero estar en Cajamarca con el grupo para poder puntuar también.
y ya ahí tranquilos hasta la meta. La bendición hasta ahorita. Listo, Juan, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este momento con Ford junto al talento. Y muchísima suerte, gracias, estamos ahí conectados. Muchas gracias a todos. Quinta etapa del clásico RCN, saliendo de Ibagué, rumbo a Pereira con el mítico Alto de la Línea. Veíamos ahí al Colombia Tierra de Atletas, a Tapuma, a Cristian Rico, a Pineda, al líder sub-23 Pinzón, los corredores también en la línea. Y bueno, sabemos que cuando se pasa por el alto y mítico de la línea, siempre se buscará la fuga, romper la carrera, se sale subiendo, siempre pica hacia arriba. Y así fue como se conformó una fuga de más de 10 corredores rumbo al primer alto, previo a los dos primeros altos y premios de montaña antes de la línea. El Team Medellín, lógicamente, siempre controlando, con un paso tranquilo. Acá vemos el grupo que les estábamos diciendo, precisamente el grupo de la fuga, donde estaba Víctor Ocampo del Team Medellín, Wilson Peña del Colombia Tierra de Atletas, Sebastián Castaño y Marco Tulio Suesca del Orgullo Paisa, Jonathan Chávez, Julián Cardona, Bernardo Suaza, Jason Rincón, Camilo Castiblanco, Juan Espinel de La Rosulia, Luis Guillermo Mora, Robinson López, Sneider Baez del Tolima Espación y Brian Obando del Team CS Technology. Eso fue en la punta. Acá vemos cuando el Colombia Tierra de Atletas rompe la calma, rompe el pasito tuntún que traía el Team Medellín para su líder Aldemar Reyes. Se pone a bloque el equipo de Luis Alfonso Celi, otra vez Jason Casallas a tope con el Puma Darwin. Ahí está también Rafita Pineda organizando todo para las buenas piernas que trae el líder sub-23 Pinzón. Ahí los vemos trabajando. Dubán Bobadilla ya aparece con su camiseta de puntos, la camiseta de la montaña. Nuevamente el Team Medellín se organiza en la parte frontal, pero el grupo ya queda completamente roto luego del gran ataque. Y en ese momento saldría Dubán Bobadilla con Pinzón, el líder sub-23, en busca del premio de montaña del Alto de la Línea. Ya se había acabado la fuga, solo estaban ellos dos en punta de carrera. Acá vemos el trabajo del Team Medellín por dar alcance, pero en realidad Pinzón y Bobadilla dieron el espectáculo en la montaña. Bobadilla mucho más fuerte en las partes finales. Acá vemos cómo se queda Pinzón unos metros frente a este monstruo escalador, a este pequeño gigante, en verdad, la migajita Bobadilla, como le están diciendo, una gran calidad. Acá lo vemos pasar primero por el premio de montaña, luego vendría Cristian Muñoz y luego ya vendría el grupo ya vendría ahí siendo alcanzado, el Team Medellín ya rumbo al descenso. Oscar Sevilla hoy perdería más de 5 minutos y lógicamente ya en el descenso y ya por el roble y los robles rumbo a Pereira estaríamos viendo una pequeña fuga, pero en realidad llega el grupo, ahí viene Aldemar, viene el sprint y finalmente Adrián Bustamante, ¡pum!, al final mete la bicicleta, se lleva la victoria, fenomenal, segunda victoria del clásico RCN. Ahí vemos a Adrián, a Dubán, que se pone más líder de la montaña. Ahí está también Pinzón, vestido de líder sub-23, el líder Aldemar Reyes, brazos arriba y las declaraciones. Hoy con Ópticas GMO estamos premiando al corredor que mejor vio la etapa. Y efectivamente, el premio son unas sensacionales gafas Ray-Ban y el que mejor vio la etapa fue el ganador, Adrián Bustamante. Bueno, Adrián, bienvenido y cuéntenos cómo vio la etapa. Bueno, primero que todo agradecer a Ópticas GMO por este lindo detalle.
los invito a que nos sigan ahí en esa página, se cuiden sus ojos, ellos están cuidando ahora los de nosotros en este clásico RCN, y de verdad que agradezco mucho el detalle y los invito a que todos, absolutamente todos debemos de cuidar nuestra visión. Bueno, Adrián, usted está disputando el clásico y está ahí, lo está viendo mejor que nadie. ¿Cómo atacar? ¿En qué momento? ¿Qué más puede suceder? Sí, desde el primer día hemos estado muy activos, hemos estado ahí en el top 10, en el top 5. Estamos en la disputa de la clasificación general, le damos la segunda victoria al equipo, algo que motiva mucho, nos llena de mucha felicidad, algo que había soñado y hoy lo hago realidad. Y 4 días que restan muy difíciles, una llegada a Chipre, una contrarreloj individual, un penúltimo día una llegada en alto también que va a seguir sumando. Y bueno, por ahora seguiremos viendo la carrera con ópticas GMO y vamos a buscar ese triunfo. Listo, Adrián, pues le entrego entonces sus lentes, póngaselos, lúzcalos. Me he dicho, son los que no va a usar en carrera, pero sí en la calle. Entonces, disfrútelos mucho y estaremos acá acompañándolo siempre y protegiendo esos ojos. A ver, tan tan. No, este es el ganador de etapa. Ya aparezco un director deportivo. Hola, un saludo a todos los seguidores de Revista Motociclístico. Sí, una etapa bastante dura, pero afortunadamente mi equipo la controló bastante bien. Debo agradecerles a ellos, a todos, a cada uno de los integrantes del equipo, tanto los ciclistas como a la gente del staff, al Chivo, a todos los que hacen posible que estemos aquí. Alemán, hablemos un poquito de ese salto de la línea. Bueno, la línea la verdad es que siempre dice lo suyo, va haciendo mella en las piernas, y bueno, pues estuvimos en buena condición, subimos bien, sin percances, sin nada, y bueno, ya el resto de la etapa era controlar bastante bien y llegar aquí a definir la carrera, la etapa.